on the far side of the galaxy, inside a frozen nebula. A new form of crystalline warm matter revealed itself to the human eye. This cryomatter, as we named it, entered our dimension through a quantum rift. It was discovered that this strange substance was meant to be the eliminator of movement and progress, meant to put the universe into stasis and to collapse time itself. Before the stasis began, a small team of scientists managed to escape through the rift, where they discovered a world beyond their comprehension. Isolated from the effects of the cryomatter, they discovered its source and the powers that control it. In their desperate search for a way to reverse the effect, they discovered a way to banish the cryomatter and end the stasis. Through millions of dimensional rifts, a so-called anti-cryomatter was unleashed into our universe. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos todos y todes. Ay, espero que hayáis tenido un buen fin de semana. Yo no he estado mal, muy cansado porque el viernes, si me visteis, el rato que emití estaba hecho polvo. Joder, empiezo sin café, soy tonto. A mí iría a poner un café ahora. Os hago un poco la pequeña presentación y os pongo de nuevo el... Ah, cuestiones, bueno... fin de semana cansado, pero han sido dos partidas de rol en presenciales, así que no me puedo quejar, que sea así siempre, ¿no? Y muy bien la visita además a Barcelona, pese a lo cansado que estaba el viernes, y con ganas de empezar con lo que ha salido elegido este mes, que ha sido ha sido la adaptación del sistema de reglas de biomods y implantes de Walkure y Seven Jane a Savage Worlds. Es un preludio para poder publicar material para Savage, de hecho. O sea, material de Walkure oficial para Savage. Primero necesitaba tener estas reglas. Mi idea es publicar un Walkure 2075, Walkure Salvaje 2075 o algo así. Ese es por lo menos el documento de trabajo que estoy... El nombre de trabajo que estoy teniendo para ese documento, Walkure Salvaje 2075.
Y para hacerlo, quería antes publicar una serie de cosas en aprovechado el Padreon, creo que es una forma interesante de hacerlo, ¿no? Sacar varios blogs de reglas de que son adaptaciones para poder luego directamente hacer ya el suplemento, ¿no? Con toda la parte de lore añadida, que será estilo Sabas, no será estilo Walcure, no será algo súper académico, para eso vete de los manuales de Walcure, ¿no? La idea es hacer algo muy distinto, probablemente centrado en el DAE, que es mi pequeña creación de la que estoy muy orgulloso, y creo que para Sabas le vendría muy bien una serie de un juego en el que los personajes son agentes del departamento de amenazas emergentes. Ya ni me acordaba. Me parece que es una opción interesante para un grupo de personajes del universo de Walcure. Justifica que sean todos buenos, independientemente de la facción a la que pertenezcan, porque pues, además en la campaña. En la campaña de Walcure mía, en la Control del Crisis, no es que. O sea, todos. Al final se ve que todos son una panda de cabrones, pero realmente malvados son los nazis, sobre todo. Los comunistas y los americanos son una panda de cabrones. Los comunistas y los capitalistas son. De hecho, el único personaje que se salva de todo el politiqueo es el policía filipino que hay. Uno de los personajes jugadores son dos capitalistas, dos comunistas, dos nazis y un policía filipino. Son los siete personajes pregenerados de la campaña. Y ese es el único que se salva de todo el politiqueo y todas las mierdas. El resto están metidos hasta el cuello en el fondo y son todos bastante mala gente. Pero sobre todo los nazis son más mala gente que el resto. Es un poco el tema. Entonces el juego, la campaña está orientada para llevar gente de todos lados. Y acabará apoyándose más en el grupo, probablemente, lo cual es muy típico de grupos de rol, las cosas como son, que tener conflicto entre ellos, sino que todos ellos se unan para generar, para acabar con las amenazas emergentes, las haya creado quien las haya creado. Y eso creo que es un espíritu interesante para un juego de rol en el que hay tantas facciones. A lo mejor no, de hecho quiero hablar con varias personas al respecto de cómo orientarlo, pero mi idea inicial, que como puede estar perfectamente modificada, se centra en eso, ¿no? Y hoy vamos a hacer la adaptación de los implantes y los biomods. Muy buenas a los que vais llegando. Por ahora parecéis solo bots. Y los que vais esto en diferido. Voy a poner un momento, me he dado cuenta ahora que no tenía café, así que me voy a poner el café. Llevo toda la mañana haciendo cosas, lo digo que te despistas. Voy a poner el café un momento y en cuanto vuelva empezamos. Hasta ahora.
Muy buenas, Larryox. No eres un bot, todavía no te han asimilado. Muy buenas, muy buenas. Pues, ay, ya tengo aquí café, que me había empezado sin café. Es de las peores ideas que puedes cometer en esta vida, empezar sin café. Café con horchata, además, que ahora llega el veranito y apetece el café con horchata una barbaridad. Tiene, por eso el color este que tiene así, no es el tan típico color de con leche, es más oscuro. Eso es café con horchata, que si no lo habéis probado, recomiendo encarecidamente. Pues bueno, vamos al trabajo. Por ahora, como veis, está en blanco, o sea, no hay nada. A ver, hay esto que es el manual de implantes y BIOMOS de CDBN. Bueno, esta es la versión de CDBN Engine, pero es el sistema, un sistema que usa Cure. En CDBN Engine, por si no lo tenéis, no lo sabéis, hay varias maneras de orientar los implantes y los BIOMODs. O sea, el sistema de dones permite orientarlo de una manera básica que viene del sistema de CDBN Engine, y luego está las reglas de equipo de implantes y BIOMODs, que son las que usa Walcure. Digamos que esto, las reglas de equipo de implantes y BIOMODs, o este sistema, es una serie de una capa que se pone sobre el sistema, sobre los dones implantes de origen implante y origen BIOMOD, para proporcionar ciertos estilos estéticos de ambientación. Estoy tocándome la mano porque, madre, me está doliendo mucho. Llevo estos dos dedos, los tengo un poco paralizados hoy, no sé por qué. Bueno, sí que lo sé por qué. Está haciendo un cambio de presión y me estará afectando. La cuestión es eso. Perdonad un momento, porque esto es. Vale. El sistema que utiliza Walcure es este. Otras ambientaciones podrían utilizar de otra manera el sistema. Utiliza CDBN, pero eso no nos importa, porque lo que queremos hacer una regla es adaptar el sistema de implantes y BIOMODs de Walcures, de Walcure a Savage, ¿no? Eso implica que no nos importa tanto el sistema, por ejemplo, que utiliza para una habitación de Star Wars, Star Trek o más de implantes genéricas que no fuesen propiamente Cyberpunk. No utilizaría estos. Esto está, digamos, por tipos de implantes que dan acceso a ciertos dones, ¿no? Dentro de los implantes cerebrales da acceso a ciertos talentos y dones, ¿no? Entonces, no es como, por ejemplo, en Star Wars, en el que tú quieres poner un don con origen implante, pagar los puntos de desarrollo, etcétera, y ya está. Aquí hay un coste de humanidad, un coste económico, un coste en desarrollo, y el tipo de implante que se pone da acceso a ciertos dones y a ciertos talentos, ¿no? No es lo mismo un implante respiratorio, implantes cerebrales, que es inyectores subcutáneos, que moduladores de voz, ojos biónicos, prótesis biónicas, en general. Es muy poco, a ver, los distintos biomos, ¿no? Bioalas, biofiltros, biomos de ataque, biocibernadores, subacuáticos, biorregeneradores y pieles sintéticas. En Walcure no hay tantos de. A ver, En Walcure, esto estará por aquí. No, perdón, en equipo. Aquí. En BIOMOS tenemos menos. Si mal no recuerdo, están las bioalas, la piel sintética, biofiltros, el BIOMOS subacuático, el biorregenerador. Vale, tenemos el hibernador, el de ataque, no están. Los demás sí. Pero esto lo vamos a añadir también, ¿eh? O sea, porque luego estos conceptos realmente que metí en CDBN acabarían saliendo en algún módulo de algún personaje que las tenía. Entonces la cuestión es, claro, queremos orientar esto. La forma que hay en Savage, que mira, no me he molestado en. Aquí está. Los implantes que tenemos en Savage son. Hay varios sistemas, pero esto es, digamos, la base inicial. Es muy distinta a aquello, en el fondo. Aquí tenemos las reglas de instalación retirada, no son muy diferentes. De prótesis, tal, o sea. Exacto. La prótesis
No, artificial, normal. Interesante. Las reglas de tensión. La regla de tensión es probablemente lo que más. Lo que voy a. A ver, quiero que sean lo más compatibles posibles con estas, pero sin serlo. O sea. Bueno, tampoco tengo claro, ¿eh? Mi intención es que sean. Que le resulten comprensibles a alguien que conozca esta. Porque, por ejemplo. Esto lo voy a buscar aquí porque no quiero que se vea. Lululu. Esto está aquí. Inglés. A ver, está esto. Aquí los aumentos son un concepto parecido, pero es que esto me parece excesivamente complicado. Joder. Vale, que es. Los aumentos, vale, es aquí. Son casi un sistema entero como poderes. Tienen strain, tienen la tensión, ¿no? La regla de tensión. Hay un límite de strain. Pero luego tienes los trappings de los aumentos. Tipos de beneficios, cada una con sus reglas. Combos. O sea, estos son edge que puedes adquirir por medio de aumentos, claro. Los paquetes, luego. A ver, en el fondo, si lo veis, tiene strain y coste, ¿no? Pero es. Me da la sensación de que es mucho más complicado e incurre un problema que me he encontrado recientemente dirigiendo Savage con cosas de definición de alto nivel de poder. Y es el problema de que. Así, y es una cosa que ya playtesteando el Shadowrun de Savage, había un problema similar ahí. Y era el concepto de. Empiezas a dar bonos de cosas, ¿no? Por ejemplo, bonos a disparo por medio de implantes y tal, y acabas con una cantidad de bonos muy grande, y tiene que ser bastante costoso de alguna forma para que todos los personajes no acaben con a saco de implantes. Nosotros en la partida de Shadowrun acabamos todos con implantes de disparo, porque es que era la diferencia entre. Acabamos con un más 3 o más 4 a todas las que hacíamos de disparo. Entonces ibas automáticamente apuntadas a la cabeza. Y eso sin personajes recién creados sin habernos. Sin habernos hecho realmente algo poderoso, ¿no? No, es que era. El dinero que tengo me lo gasto en ponerme este implante y este implante. A hacer la más. Empiezo con más 3 al ataque. ¿Sabes? Ya he roto el juego nada más empezar a nivel novato sin empezar a ponerme experiencia. Es un poco problema, ¿no? Eso. Entonces tiene que ser lo bastante caro como para que un personaje de salida pueda comprar algún implante, pero no de los realmente poderosos. Los costes de. A ver, los costes de strain que veo aquí. Estos son de chemteches, implantes que te inyectas. Que eso es una cosa que quiero hacer, además. O sea que. Las 3 atounes. Claro, es que 1500 y 3 de tensión más 3 atounes. Hostia, más 3 atounes es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad por $1500. Es caro, no es dinero, o sea, es dinero, pero no es dinero realmente cuando empieza. Cuando los jugadores se proponen. Muy mal, mucho tiene que estar apretando el máster a nivel de dinero para que eso sea un problema económico. Es que esto me parece demasiado. Voy a mirar más cosas, ¿eh? Estoy mirando, quiero mirar esto. Y quiero haceros partícipes del proceso creativo al completo, que a veces, a lo mejor esto no es nada adecuado para streamear, pero
las dosis. Estos son los de dosis. Y que te pueda costar un strain, pues tiene aún su gracia. Puede ser interesante. Pero tampoco lo haría por ahí. Es que además es eso, es... Hay tabla. Es que fijaos todo lo que hay. Kung Fu Edge. A ver, esa es la otra. Empezar a meter Edge a saco con pasta. En, digamos que los Edge son mucho más chollo. En, sobre todo los Edge en Chavas valen lo que valen. Uno, un aumento. En Seven Yain no. Entonces, o sea, en Seven Yain hay Edge que te puedes poner, o sea, dones que te puedes poner, pero costarán menos o más puntos dependiendo de los chollos que sean, con lo cual si quieres algo que realmente rompa, te va a costar mucho, tanto dinero, porque el dinero es multiplicar el coste en punto de desarrollo por una cantidad, como en humanidad, como en puntos de desarrollo propiamente dichos. O sea, es una judiada en ese sentido el pasar a un sistema que tiene mucha menos granularidad al respecto, ¿no? Entonces, veo estas cosas y entiendo que el juego se ha hecho más completo, más complejo, por otro lado, para equilibrar, pero es que veo los bonos que da y la facilidad de conseguir visión en la oscuridad. Es. Lo bueno es que todo es hackeable, ¿no? Vale, el Quirk, este sistema es hackeable. Es interesante. Una idea muy útil a usar para hacer que no sean tan chollo. Punto menor, pero... Más 4 steals, más 2 armores, que dices, Dios mío. 3.000 créditos, 5 de strain. Vamos a ver exactamente cómo es el strain, porque si es como era antes, 5 de strain es mucho. Pero si es como era antes, quiero decir si es como es aquí. Aquí la tensión es el dado de vigor o espíritu el más bajo, ¿no? La tensión máxima, la cantidad de implantes que puede soportar. Vamos a ver si aquí es igual o como lo han hecho. Strain. Vale, strain límite es el dado de vigor sin aumentar. Vale, o sea, es fatiga letal. Voy a leerlo, claro, yo lo estaba leyendo. La cuestión del strain funciona, es el dado de vigor. Cuando tu strain supera tu vigor, tienes que hacer una tirada. Si falla, ganas un nivel de fatiga letal que no se basta que no desinstalas suficientes aumentos como para bajar por debajo del strain, de la tensión máxima. Un fallo crítico son 2 niveles de fatiga letal. Pero claro, estás con menos 1 activo a todo. Y encima, claro, aquí tienen un nivel de fatiga más, con lo cual no es tan puteada como era. Y sin embargo, aquí es... la tensión máxima... ya está. Ah, no, vale. Si se produce más tensión adicional, una cantidad... igual a la cantidad de tensión que eso produce... ¡Oh! Dos puntos, claro. Solo se puede sobrepasar 2 puntos. Cada punto es un nivel de fatiga. Es... aquí te dan un nivel más. Entiendo que para evitar. Es que eso. Esa es la parte que no me acaba de convencer, pero claro, ¿cómo lo haces? Entiendo el por qué lo han hecho así. No me acaba de convencer. Voy a seguir dándole vueltas mientras vamos adaptando y mirando esto. Estaba viendo las. La Cybertech. Que es que esos son. Counter Attack, Fist Strike. 5 de... es que, joder, 2 talentos por 3.000 créditos y 5 de strain a la mínima que tengas de 6, es que te instalas eso y son 2 talentos por 3.000 y no te instalas más y ya son 2 talentos por 3.000 créditos, 2 ventajas. Es que es chollo. Claro, la diferencia es que en Walkure, además,
Toda la humanidad que pierdas por implantes, todo el estrés que ganes por implantes se lo restas a la humanidad a la hora de calcular niveles de humanidad y demás, ¿no? A la hora de hacer tiradas de humanidad y similares. Aquí eso no afecta tampoco. Entonces hace que sea menos. Es que me parece. Es el problema que le vi al Shadowrun cuando jugué. Y no tengo. No sé si tengo aquí las reglas. Shadowrun, español. Esto es la. Era de Deluxe. Ambientaciones. Salvaje Run. A ver. Aquí era la esencia, que es espíritu de inteligencia. Y cada punto de Cyberware reduce en uno la. Y la reducción. Esto estaba muy bien hecho, sí. Esto funcionaba bien, justamente. Mejor que en los otros que he probado. Magia y poderes, Cyberware. Aquí la que se. La que estaba rota era. Esta. Porque eran 5.000 créditos, te gastabas el don de pasta extra, tenías pasta como para. Porque era 50. Perdón, 500 por 10, 5.000 créditos. Tenías pasta para salir con un data jack con una conexión inalámbrica limitada al arma inteligente. Que básicamente te estaba dando. O sea, bueno, entre lo que te ponías por el data jack y lo que te ponías por el otro lado, tenías ahí más dos o más tres al ataque. Eso era un poco harto. Ciberpierna. Esto era muy básico, este blindaje, eso, estas reglas. Dos páginas. De sobra para lo que se quería emular, como mínimo para empezar a emularlo. Pero muy, muy básicas. Y lo único es eso. No había límite de esencia. Claro, lo que tenía era. La reducción, la esencia, la reducción de esencia. Ah, vale, llegado a cero, entra en coma. Si llegabas a cero de esencia, ya entrabas en coma. Y tenías un negativo a todas las tiradas de usar poderes arcanos. Una cosa interesante es usar la. La tensión puede afectar de alguna manera un negativo a todas las tiradas que hagas para. A ver cómo se calcularía, ¿no? Pero podría ser interesante un negativo a tiradas de espíritu para resistirte control mental o cosas del estilo. Habría que pensarlo. Tiradas de miedo. Pero es que en Walkure no se hacen tiradas de miedo. Esto está orientándolo y tengo que pensar en Walkure. Pero bueno, esto es demasiado ligero como para tenerlo en cuenta. Está bien haberlo mirado, pero continuamos con aquí. Esto estaba. Luego ya estaba la Genetech. Que es Double Vision, SFP. A ver, estos son. Estos son dos avances de cuatro. Dos avances, tres. Esto no sé lo que es. Gris Bank One, 4, 5. Y si trae tres, el reparar. 8, sí, debe ser. Más dos armor, está un armor. Hostia, más dos armor, una subida. Esto en subida de creación de razas. No, diseño aquí. Estaba mirando la subida de más dos armor. Aquí, por ejemplo, es dureza, no, es armadura. Uno más dos armor, es uno. Entonces, ellos lo que han hecho es que convertir este punto de. Vale, eso me confirma la teoría, sí, sí, viendo las subidas que hay. Low Light Vision también es 1. Visión nocturna es 1. Exacto, ellos lo que han hecho ha sido convertir los valores de coste de creación de especies, los han convertido en puntos de strain, en puntos de tensión, directamente. Y probablemente aquí será lo mismo, ¿no? A ver. Adaptación acuática, que es el de nadar, son 2. Y aquí, adaptación acuática, acuático anfibio, son. El completo son 2. O sea, acuático y por 2 puntos anfibio. O sea, por un punto anfibio y por 2 acuático. Uy, no quería reducir eso. O sea, que veo que esto es lo mismo. Por aquí, alteración facial, algo que sea más.
Armas cuerpo a cuerpo. Garras retráctiles. Extender la armación con los pies en fuerza de 6. Y es 1. Esto sí que no está igual, ¿ves? Aquí, uy, joder. Aquí no está. ¡Oh! Yo sabía, tenía aquí uno primero, pero no el que es. Aquí, armas, garras, es fuerza de 4 por 2 puntos. Y de 6, 3 puntos. Vale. Curioso. Pero sin embargo, aquí. Klaus. Un punto de 4 non retractables. Vale. 3 de 6 retractables. Ah, vale. Han hecho un punto intermedio aquí. Entiendo. Y con un punto más la AP. Sí, sí, sí. Aquí han hecho un punto intermedio entre uno y otro. Porque, claro, se supone que estas de aquí, las de 2 puntos, son zarpas de. Lo ha puesto a 1. Le ha bajado en 1 este. Pero luego ha mantenido el aumento de 2 puntos para que sea de 6, o sea, que cueste 3 para de 6, y le ha añadido el que sea retraíbles. Y con 4 le ha puesto el. Vale, entiendo. Como este tío habrá visto que aquí era distinto y ha hecho un espacio intermedio entre este concepto y aquel concepto. Eso sí, la pasta cuesta mucho menos aquí, ¿eh? Os dais cuenta la diferencia en pasta, ¿no? Es 5.000, 5.000, vale, vale, vale. No me gustan nada estos costes, me gustan los otros. Si vas a hacer que puedan comprar talentos y cosas, que realmente cueste pasta. Sí. Sí, 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 sí. Vale. No estoy mirando si tienes alguna pregunta o algo. Cualquier duda, como veis, estoy hablando en voz alta de la. Hola, Darleth. Hablando en voz alta de la. De cómo adaptar una cosa a la otra, intentando averiguar cómo han hecho estas reglas. Me da la sensación de que estas, las de interfaz 0, toman, ha intentado usar las reglas, cada valor de creación de especie como valor de strain, se ha basado en estos números y ha modificado esto según ha necesitado, que esto sí que van un poco más a su puto rollo. Es porque esto es filtros, esto es 1 aquí, sin embargo aquí te vienes a eso, es resistencia medioambiental, es 1 más 4, sí. Sí, sí, esto sí que está igual. O sea, aquí hay algunos que. No todos, visión mejorada es 1, vale. Talento de combate es 2, es un aumento, vale, tiene sentido. Algunas de estas. Sí, sí, es que yo creo que, salvo la de combate, la mayoría. O sea, la de armas cuerpo a cuerpo implantadas. O el arma a distancia también. La demás estarán bastante. Bonificación de rasgo 1, que es un más 2 habilidad o atributo. Esta también es muy bestia en comparación con cómo es esta. Porque aquí hay modificación a atributo, pero cuesta 2. Y la de habilidad sí que cuesta 1. Pero no a rasgo. Esto ya no es. Pero eso, como lo que decía, estas anteriores a aquellas reglas, a lo mejor estas reglas son precursoras de aquellas, y en la siguiente edición vemos algo en la cual es mucho más cercano el valor de la tensión al valor de la creación de especies, sería lo lógico. Y yo voy a utilizar, viendo esto, yo tengo claro que voy a utilizar los valores de la creación de especies como tensión, humanidad. Probablemente le llamo humanidad para distinguirla de las reglas del suplemento de definición, con una esquina en un lado diciéndole vamos así para distinguirlas y para representar que son las de Walcure, pero si quieres darle el nombre tensión puedes hacerlo sin problema. Entonces, vale, con esa idea en la cabeza, los costes, bueno, vale, aquí se nota que el nanotech y genetech es caro de cojones, vale. Pero es que no es tan chollo. Es que no me parece tan chollo encima. O sea, lo que pasa es que son, vale, no había nada allí que daba 6 de armadura. Es lo que más armor da. Lo chollo que tiene es que es el nivel más alto de bono. Pero, vale, esto de dónde sale el. Vale, pues con esto. Interesante, interesante. Vale, quería mirar otro más. Quería mirar. Aquí esto, y quería mirar el Reapers, porque técnicamente el Reapers también tiene implantes, pero aquí era una fumada, si no me acuerdo, si no me equivoco.
Aquí. Y veo dónde están las reglas, ¿eh? Implant point, vale. Implant point está. Vale. Esto me gusta mucho, ¿eh? Este concepto me gusta mucho. Compras la ventaja implante. Ojo. Compras una ventaja. Ese concepto me gusta mucho. Te da puntos de implante. Un level, buscar un swag. Vale, pero ¿dónde está el Cyber War Edge? Edges, aquí. Cyber War Edge, Chromed. Vale, está el novicio, el man and machine. ¡Ah! ¡Ojo! Vale. Aquí, claro, da 2 puntos por cada nivel de implante. Lo que quiere decir que si es exactamente igual, tiene que ser más alto. Quiero decir que esos 2 puntos tienen que valer más que un avance, porque si no estás obteniendo lo mismo. ¿Y para qué quiero un implante? Me pido el Edge directamente. Salvo que esto me permita evitar los requerimientos, que la mayoría de las veces es una gilipollez en el fondo. Los requerimientos suelen ser cosas que apoyan el tipo de personaje que estás haciendo al coger ese Edge. O sea, es que no tiene... Vale, y está el implanted. Claro, lo que pasa es que si tendrás esto, tendrás negativos para magia o algo así. Entiendo, por lo que... Porque te dice que hay implant points de 0 y te puedes coger el edge implantado para representar que no, no tienes implant points puestos, todo de coste 0. Pero... el Edge es gratis, lo que no tiene sentido. Representa... Esto sí no me gusta, ¿ves? Me gusta aquello, pero esto no. Vamos a ver ahora los implantes, venga. Cyberwari, no, estaba... aquí. Pero aquí están... Es que hay cosas que son Implant Point 0.25. ¿Qué me estás contando, tío? Eso no me ha gustado nada. Uf, vale. Esto no me ha gustado nada, ¿ves? Es un nivel de cálculo que creo que Savaswell no debería tener. No digo no me guste, no me gusta eso para Savage Worlds. Es un nivel de detalle que es perfecto para otros juegos, pero Savage Worlds yo creo que no va por ahí. Implante pues 0, 0.25, 0.25. Claro, es que quiero, me compro el primer nivel, que son 2 puntos de implante. Vale, aquí infravisión, visión nocturna son caros, vale, es que esto es cosas más mierda. Esto es más narrativo que otra cosa. Resistencia a ataques de daño, vale. Son cosas bastante baratas, entiendo el porqué. Data filter, data lock. En los sumarios está escrito lo que es cada cosa, solo el nombre. Solo el nombre, ¿ves? Es que es. Voice mode, voice modulation, phone, radio, bodyware, Alfred Tracer System, Artificial. Hostia, 2 puntos, vale. 2 puntos, subir un dado. Es que cuesta lo mismo que el avance, entonces, ¿para qué hostias lo quiero? O sea, es que me subo una... Vale, solo puedo hacer una subida de rasgo cada tal y quiero hacer otra. Vale, de acuerdo, puede ser para algo así. Pero es muy puntual, es lo que me refiero. No me parece interesante este sistema de implantes. El de Armor Plating sí. Porque son dos puntos de armadura por un punto de implante. Y lo veo como... Vale, me pongo un Edge, me subo 2 la armadura y me pongo un comunicador implantado en el cuerpo y no sé qué. Y los Reaction Enhancer, que es más 2 a Athletics Rolls. Para interrumpir al oponente, o... Vale, es... 2 puntos el Hand Razor. Además, son 2 puntos... de 4 de daño.
Es que es un avance para tener de 4 de daño. Me pillo artista marcial. Es que no entiendo. Vale, sí, o sea, se combina con artista marcial para tener más daño al final. Sí. Pero es que no le veo el porqué. No sé si queda claro lo que estoy queriendo decir, pero me parece un absurdo que algo me... O sea, ¿por qué cuesta un Edge? ¿No? La ventaja que tiene el sistema de tercer farcero, que es la desventaja por otro lado, es que no cuesta un Edge. Cuesta dinero y tensión. Entonces aquí tenemos las dos maneras de hacerlo. Esta es la más cercana, en el fondo, al sistema de C Engine Basel. Esto sería más cercano probablemente al sistema de C Engine. Pero es que no me convence nada, pero me parece, desde un punto de vista de jugador, inútil. ¿Para qué me voy a gastar un enhancement de músculo cuando de agilidad en un die step? O sea, me gasto un avance para tener un avance de agilidad cuando un avance me da un avance de agilidad de manera natural. Y encima al meterme el implante me causa heridas y no tiene ningún sentido. Otra cosa es que me diga, vale, pero es que como lo cojo eso y me meto unas cuantas de cero, ¿eh? Porque he pasado a la otra. Y me meto las de cero, me meto... No sé qué hay de cero. Voy a coger eso y me voy a poner... Ciberojos, o sea, ciberoídos. Chip ya para conectarme a la red mentalmente. Una bomba corticol. Claro, sí, que bien, me va a volar la cabeza. Genial, súper útil. Un data jack para conectarme con ciberterminales. Vale, o no, es que para qué lo quiero. Es que, o sea, el compartimiento no firme de ti. Mira, algo interesante. Lo primero y realmente interesante que veo. Es que... Lo interesante... O sea, quiero decir, aquí los que pueden merecer la pena es... Coger y meterte unas cuantas cosas pequeñas. Es lo que dices, ah, pues sí, me puede... ¿Ves? El Smart Link, un punto. Esto está chollo. Esto está chollo. De hecho, esto está muy chollo, porque es un más 2 a disparar. Bueno, anulo dos negativos con medio avance cuando hay un avance completo que me hace lo mismo. Y si no me muevo, esto es más chollo que puntería y cuesta la mitad. No lo veo equilibrado, no lo veo. Para nada lo veo equilibrado, lo veo. Que hay cosas que valen mucho, ¿no? Como subirte cualquier atributo físico un dado, gastando dos puntos de implante, que es literalmente un avance, no le veo sentido, porque es lo que me cuesta hacerlo de manera natural, sin tener que meter un implante. Y luego hay otras que son realmente muy chollo. Porque este me cuesta la mitad. Es más chollo que una cosa que es un avance. Porque el avance de puntería me hace que, si no muevo, tengo más uno un disparo o anulo dos puntos de penalización. Esto es, puedes moverte y anulo dos puntos de penalización y cuesta medio avance. Si costase dos y pudiese moverme, sería un poco más chollo que el avance, y merecería la pena el hacerte el implante, someterte a una operación, etcétera. Uf, hola, estoy Kof. A mi parecer, ¿cuál es el mejor juego de rol estilo Cyberpunk? Uf, depende mucho de cómo y a qué quieras jugar. Es que es muy distinto. La verdad. O sea, es muy, muy distinto. Para lo que yo juego, tal como he estado jugando la mayoría de los últimos años, Cyberpunk ha sido en el universo de Valkure. Yo he utilizado Valkure. Es que lo he escrito yo y me sentía muy cómodo con él, pero claro, porque lo he escrito yo y servía para hacer lo que quería contar. De hecho, si has visto varios de mis módulos, irás viendo que he ido añadiendo tipos de tecnologías. Pero tal como funciona el reglamento de CDB Engine, me permite añadir un nuevo estilo completo de implantes o inyecciones que te dan tecnología y cosas así más transhumanistas que he ido añadiendo a lo largo de las campañas y módulos que he ido publicando. Y me resulta muy útil porque podía ir haciendo eso. Y aparte tiene todo lo necesario para representar desde el...
ciberpunk más clásico, estilo Walkure, que es estilo muy ciberpunk de toda la vida, a transhumanismo puro y duro o implantes a la Star Wars. ¿Sabes? Tienes con las reglas que hay en el CD Benjamin, no las de Walkure, las Walkure son propias para un ambiente de Walkure, pero en el CD Benjamin tienes reglas para hacer muchos tipos de implantes distintos, así que. Las de Sabas, de hecho, que es mi otro juego favorito, nunca me han acabado de convencer. Estas, a ver, están muy bien para salir del paso, pero la realidad es que no me acaban de convencer. Hay cosas que están muy bien y hay cosas que, de nuevo, pues lo mismo de... No las veo tan allá. Y faltan muchas cosas. No me convence sobre todo porque veo que es lo típico que lo lees y dices, aquí faltan muchos conceptos. Y no están. De Cyberpunk. A nivel de juego, de reglas de tiradas, de cómo construyen historias, etcétera. A ver. Es que a nivel de reglas. no me gustan las reglas de Cyberpunk clásicas. Son muy básicas para lo que son. Están muy bien para lo que son. Estaban muy bien en la época en la que las jugamos. Pero probablemente ahora. Para hacer una partida de Cyberpunk, si no va a ser una campaña larga, preferiría utilizar The Sprawl o algo similar, muy narrativo. Me parece que sería más lo que acabaría tirando. Si hago algo de Walkure o algo que quiero muy táctico, utilizaría Walkure CD Benjamin. Pero no utilizaría ni Cyberpunk. Las nuevas no las he leído, las cosas como son. No he leído Cyberpunk Red nuevo, así que de ese no puedo decir nada. Cuando salga, lo leeré. Y la verdad, tengo ganas de ver qué han hecho, ha pasado muchos años, se ha jugado mucho al juego y como mínimo espero que sea más sólido, ¿no?, que el anterior. Luego, Shadowrun me flipa la ambientación, de hecho probablemente es mi ambientación Cyberpunk favorita, aunque tenga magia, así me encanta Shadowrun, pero no hay... Lo más parecido... Que he visto que me haya gustado ha sido las reglas que he puesto antes de Shadowrun. Esto, pese a sus fallos que los tiene, me ha parecido el mejor Shadowrun que yo he jugado con diferencia, ¿eh? O sea, las cosas como son. Si queréis jugar a Shadowrun, esto me ha parecido el mejor Shadowrun que con diferencia. Esto, esto me ha pasado ya varias veces, que tiene en concepto, esto es lo mismo. Tiene cosas que me parecen muy interesantes, pero en cuanto me meto a leerlo a fondo, me da la sensación de que no está bien pensado. Tiene ideas muy buenas, pero no están bien desarrolladas. Es como... ¿sabes? Hay cosas que me parecen que están muy interesantes, que lo digo, oh, esta idea está bien, pero luego veo cómo se desarrolla y digo, no, tío, así no. Es un poco el tema. Que eso me está pasando ahora, además, tal cual. Veo este Cyberware y no me convence. No me parece muy chollo algunas cosas. El Cyberware tiene que ser. Depende de cómo lo orientes, tiene que responder a la orientación que le des. Y no me parece que esté elevada. Las reglas son todo terrible. Sí. Shadowrun es el mejor ambientación de Cyberpunk, las peores reglas Cyberpunk. ¿Sabes? Eso lo tengo muy claro, por lo menos. Y ya te digo, yo he jugado con esto. Y ha sido muy muy satisfactorio. Y eso que esto tiene su problema y nosotros éramos muy duros porque todos nos compramos ciertos implantes de salida y éramos unas máquinas de matar del copón. Porque claro, encima es que el máster era novato de Savage y había dos másteres de jugadores. Entonces lo cogimos y lo reventamos un poco, las cosas como son. Y aún así me parece, pese a ciertos desequilibrios que vi, me parecen mucho menores que otros desequilibrios. Y son, a ver, le pones un poco más de armadura a los bichos y ya está solucionado el problema de desequilibrio. A ver, le pones un poco más de dureza para que tengan más armadura y punto. Más de vigor para que tengan más dureza y ya está, ¿no? O le pones alguna cosa que le suba la armadura, un implante como el que su armadura o algo así, y ya anulas el chollo de más dos que tienen los personajes. Un desequilibrio que había ahí, que viéndolo yo veo que teníamos todos un más dos más de lo que deberíamos tener, ¿no? Y eso pues se notaba. Y aún así este me parece que es el que mejor he hecho. La magia estaba muy bien hecha. Además que tienes todo, tienes los tótems, los focos. Es muy general, hay muy poco de cada cosa, pero hay suficientes opciones para que te puedas hacer un jugador C con Cyberware, un mago de invocaciones, un mago de los clásicos,
un Decker, ¿no? Te puedes hacer uno de cada uno de sus drones, sus historias, uno de cada uno de los bichos que hay, o sea, los bichos, los tipos de jugadores que hay, con sus bichos aquí para invocar, no sé qué, no sé cuántos. Y pues yo sé, la hoja es mía, además. Y yo creo que a eso que resulta la mejor opción ahora mismo para jugar a algo en Shadowrun. No tiene para nada el problema que si yo fuese ahora a dirigir Shadowrun, modificaría algunas cosas de aquí, probablemente, ¿no? Porque como ya hemos jugado, hemos llegado a ciertas conclusiones al respecto de qué cambiar, pero eso, por lo demás, ¿sabes? Esa es la mejor opción para jugar Shadowrun que he encontrado hasta ahora. Y, a ver, para jugar una versión rápida, la otra opción es, en CD Benjain tienes magia, implantes y puedes jugar Shadowrun sin problemas. ¿Sabes? Espero te tiene que apetecer jugar algo táctico. Sin más, algo. O sea, Sabas no es táctico. Sabas utiliza cuadrícula y miniaturas, pero las utiliza para que sea más divertido, no para que sea más táctico, ¿no? CD Benjain las utiliza para que sea más táctico. Las reglas de Netrunner. Ese es el de Génesis, ¿no? El juego de mesa. Exacto, juego de mesa han sacado para el sistema Génesis. A ver, el tocho del sistema Génesis me lo he leído y me pareció bastante interesante. Tiene que ser un grupo de jugadores a que les venga bien un juego así, pero me pareció bastante interesante. Y creo que la versión de Génesis puede estar bien, pero no me la he leído. La verdad, no me la he leído. Esa adaptación no me la he leído. Las reglas tienen, o sea, las reglas han funcionado para Star Wars, o sea que es que tienen opciones para hacer cosas, eso no lo veo un problema. Tienen suficiente granularidad y elementos distintos con los que jugar para hacer implantes chulos. No sé si los habrán hecho, pero los tienen, ¿no? O sea, así que eso no lo veo tanto un problema. La cuestión está que te tiene que gustar un juego así. Es un juego bastante indie en el fondo, o sea, por lo menos. Cuando nosotros hemos ido a la mesa, lo hemos jugado muy indie. A lo mejor hemos sido nosotros. Que nosotros somos muy culo duros. Nos ponen un juego culo duro, pero muy indie si nos pones un juego indie. Y nos adaptamos mucho a lo que estemos jugando, ¿no? Entonces, no sé, para nosotros nos resulta un juego indie y cuando jugamos a Genesis lo jugamos de esa forma. Y, hombre, pues no sé, a mí. Si te gusta la ambientación y quieres jugarla, de cabeza. ¿Sabes? Porque lo que he leído del sistema me parece que está bien. Si es por tener uno Cyberpunk, no sé, y para jugar algo indie preferiría jugar a The Sprawl, ¿sabes? A algo más, un PBTA, realmente, para que realmente fuese algo que estuviésemos construyendo la mesa desde cero, ¿no? Es un poco el tema. Así que, resumiendo, Walkure CD Benjain para juego Cyberpunk clásico táctico, tienes, además, o sea, es que en el. El manual de equipo y vehículos que tienes, tú sabes toda la cantidad de tecnología avanzada que tienes aquí ya hecha para, o sea, para coger y irte a las cámaras de no sé qué, de no sé qué, ¿sabes? Que tienes, son 338 páginas de tecnología, ¿sabes? Y aquí tienes ya todo el equipo hecho para poder jugar una partida a Cyberpunk entre NT6 y 8. Coge lo que te mole entre NT6 y 8 y lo que no lo dejas fuera. ¿Sabes? Pero ya tienes muchísimas cosas hechas ahí para tirar. Implantes y biomos, tal. A nivel de ordenadores, o sea, tienes reglas básicas, normales, digamos, para. Quiero hacer partidas de ordenadores sencillas. Quiero luego ya las reglas avanzadas con programas que ejecutar. Con, bueno, todos los tipos de ordenadores, con su cantidad de procesos que pueden calcular, los programas que bueno, ordenadores, aquí los programas que requieren X procesos para ir funcionando, ¿sabes? O sea, yo, ¿qué quieres que te diga? Si quieres algo muy detallado y realista, ¿no? Que intenta tener su propia lógica interna y ser coherente con respecto a ella. Pues yo creo que. Te recomendaría mi juego. Si quieres algo muy épico o quieres jugar a Shadowrun, el Shadowrun salvaje, el salvaje run,
de Millán Mozota, se lo pidas y te envío, se lo preguntas por internet y te pasa un enlace de Scara sin problemas. Y si quieres jugar a algo más narrativo, te diría que The Sprawl. Es dependiendo de cómo quieras orientar tu partida a Cyberpunk, esas tres opciones te daría. Y volvamos a esto. A ver, estábamos viendo eso, aquí hay conceptos interesantes. Voy a robar conceptos de aquí, probablemente, de los implantes que tienen. Y de aquí también tienen cosas que... Pero en general, este es el... O sea, a ver, es que es una decisión complicada, ¿eh? El cómo orientarlo. Aquí todo tiene triple coste. Coste en puntos de desarrollo, coste en créditos y coste en humanidad. El coste en humanidad debería ser el equivalente. O sea, la humanidad es lo que llamaremos... La tensión nuestra será la humanidad. Y será el valor más alto. Claro, es que... La tensión, el concepto de tensión tiene mucho más sentido que sea el valor más alto entre espíritu y vigor. En el concepto humanidad tiene sentido que solo sea el valor más alto entre espíritu, de espíritu, o sea, el valor de espíritu. Vamos a ver un momento Walcure, Walcure, aquí estamos. Esto estaba aquí. No. A ver, aquí, perdón. Está justo al final de este capítulo. Eso, justo antes de empezar el otro. Aquí. Estrés. Era humanidad y estrés. Pero claro, en Sabas tenemos... Vamos a encontrar todo esto, gracias. Quiero... No. Esto buscaba. Claro, esto es solo... Estaba mirando en estas reglas, cómo podría usarlas en mi propio beneficio para lo que quiero hacer con... No estoy pensando hacer unos implantes, ¿no? Para representar de alguna manera el estrés de Walcure, añadirlo como una capa y ver si esto se podría utilizar junto con las reglas de tensión, digamos, ¿no? Hoy está haciendo calor, ¿eh? Hoy está haciendo calor. Hostia, vale. Sí. Estamos con una sensación de humedad súper alta. Uf, vale, vale. No hace calor en temperatura, pero sí muchísima humedad. Bueno. Vale, a lo que estábamos hablando. A ver cuánto tiempo llevo. Ah, llevo casi una hora. Yo estaba empezando a... Mi cerebro empieza a disiparse. Y es porque llevo casi una hora y me pide el típico descanso que siempre suelo hacer. Yo decía, aquí hay algo con lo que no estaba contando. A ver, la cuestión es eso. Podemos... Claro, esto tiene un nivel de detalle. Las cosas como son. Perdona, así. Sí. Es que qué bonito es manual, tío. Uf. Esto tiene un nivel de detalle por la granularidad que presenta. Claro que no tiene la tabla de aquí, pero en el fondo es un equivalente, ¿eh? Podemos a lo mejor hacer una un poco más, no, porque el terror, pavor, pánico, fobia menor, fobia mayor. No, no, es que lo bueno además aquí es que no va a haber tanto criaturas que causen horror, sino a situaciones que puedan causar. O sea, lo que hay aquí es la de náusea más que la de terror.
y solo con pifia tiras en la tabla de terror. Me parece interesante utilizarlo como náusea, en sustitución del concepto de estrés de aquí. A lo mejor hacer alguna tabla así, pero con el negativo a la tirada que se tiene por según las escenas que se vean, ¿no? Algo así puede ser interesante. Dar una guía que refleje, haga un espejo de esta tabla con aquel sistema, ampliando, ¿no? Esto, el concepto de náusea, ampliando una tabla de negativos y tal, que la pifia obliga a tirar la tabla de terror. Temazo. Y eso me parece una manera interesante de orientar esto, ¿eh? Es, vale. Ay, perdón. Vamos a ver. Tabla, esto es Walkure, amigos. Es la tabla de puntos, esto es de ejemplo. De la página 218. Joder, en serio, este teclado. A ver, es ortopédico y noto que este teclado, cuando digo este teclado, quiero decir, este teclado me ha costado muy barato y para ser ortopédico, pues yo noto que escribo más cómodo porque es ortopédico, no es como un teclado normal y me duelen menos los hombros y tal, pero nada que ver con el que tenía antes, que es que no consigo arreglar, que es este, que era una maravilla de teclado, una puta maravilla de teclado, se escribe... Claro, valen, este vale 100 euros más que el, más de 100 euros más que el otro. Ahora mismo este ha subido con la escasez de con materias primas que tenemos, ha subido de precio una barbaridad y vale mogollón ahora mismo. Y Dios, este teclado se me hace cada vez más horrible de usar. Es como, escribo mal en él. Frustrante. Pero claro, es que me pongo... Me pongo a mirarlo. Microsoft Sculpt, eso es. Y, ¡ore! ¡Oh, está barato! Ah, no, este es el QWERTY. Pero este es el malo. El bueno, en QWERTY, 125 euros. Sí, pues mira, 100 euros más que lo que me costó este. 170 euros el oficial. Es que... versión extranjera y la española 130 euros, es que dices Quartz, no, gracias. Está carísimo. Está muy muy caro. Entonces pues no, yo no me puedo permitir comprar otro teclado así. Aunque me haya durado 3 años y haya sido a nivel de salud uno de los mejores gastos que he hecho, no me puedo permitir ahora mismo gastarme ese dinero. Es más de un tercio de lo que gano. O sea, es que no puedo permitírmelo. Es lo que hay. Así que con el barato tiraremos hasta que entre algo gordo y pueda permitírmelo. A lo que vamos. Espejo de la tabla de presentación de 18. Vale.
Esto no había para hacerlo todo. No. Vale, esto estará en algún lado a lo mejor, pero... O es de InDesign, probablemente sea InDesign. Ah, no, esto es... Aquí, yo sabía, vale, yo sabía que había algo. Yo sabía que había algo. Esto estaba en la tabla de formato. En formato, en texto, con no, mayúsculas, minúsculas, con toda esta mierda debería estar, ¿no? Ah, está aquí. Eso se puede sacar aquí fuera. No, no, no. A ver. ¿No? Vale, pues no. Pero ok. Bueno, pues esto lo tengo ahí ya para... Vale. Entonces... ajustando como quiero que sea, vamos a tirar por un valor de tensión humanidad, no tengo claro el nombre, probablemente deje tensión, es que es así y parto de esto y lo mejoro, lo amplío, es mucho más lógico, ¿no? La la la. Esto aquí. No. Aquí. Pues esto es el punto de partida, entonces. Exacto. Vamos a partir de aquí. Vamos a rehacer el texto completo. O sea, no... Pero es para tener ahí el concepto de punto de partida de... El texto va a ser de Walcure, para empezar. Vale. Es todo para empezar. Esto es todo... No spacing y esto es cuerpo de texto, claro. No, esto no. Esto no, aquí. Vale. Walcure, que...
Te estaba diciendo hacer un descanso y me he puesto aquí súper a darle vueltas a cosas. No, voy a hacer un descanso. Voy a hacer un descanso. Perdonad que estoy. Voy a hacer un descanso como debe ser. Pues... ¿Qué opináis de lo que estáis viendo? Porque veo que varios estáis aquí ya desde el principio. Cuando, sí, está Largeox, Darlet Mag y Stoikov. Ya veis los tres. Desde el principio, si tenéis alguna pregunta que hacer de lo que estoy o por qué estoy decidiendo o diciendo unas cosas u otras, es el momento. Pues, mientras yo trabajo un momento aquí y me voy a poner un café y luego pondré la cámara grande y hablaré y os respondería a las preguntas que tengáis. Así que. Creo que están explicando bastante los porqués de todo. El mantenimiento. No sé qué hacer con eso, esa es la otra. Todos los implantes tienen la dependencia de mantenimiento, todos los biomods tienen la dependencia tenían algo, ahora mismo, joder. Todos los biomods tenían. Aquí, mi mod. Fatiga, eso. Cuesta fatiga. Los biomods, al ser energía, utiliza tu propio cuerpo, te cuesta fatiga. Claro, no hay fatiga en el sentido de Cevenjine en Cevenjine Walkure en Sabas. Entonces, ¿qué puede ser el realizar una tirada física, una tirada de algo, y si la fallas o tener fatiga? Y si la sacas, pues continúa usándolo. Es una opción, por ejemplo, pero es muy mecanicista. Y Sabas tiende a no ser tan mecanicista, aunque es una opción. O sea, al fin y al cabo. Y el máster puede tener bastante mano a la hora de interpretarla. No necesariamente tiene por qué implicar que va a hacer. A pedir tiras para todas las cosas, un uso. Tengo un implante mecánico y quiero estrujar una lata de cerveza con la cerveza dentro, en plan para impresionar a alguien o lo que sea. ¿Sabes? Te daría incluso un bono, una tirada de intimidar. Me parecía hasta más lógico. No sé si tiene sentido. Sin pedir tirada de nada por hacerlo, porque es un uso totalmente casual. Ahora. Quiero doblegar una puerta de 20 centímetros de grosor de metal. Calma, amigo. Vamos a hacer alguna. ¿No? Pero no, es que le pediría una tirada por lo que va a hacer, no por usar el implante. Entonces no sé si es la opción correcta. Pedir una tirada por usar implantes biomods y si no se gane fatiga. Dar puntos de poder, rollo magia, para gastar me parece. Pues hacer un sistema de magia completo aparte. Que por otro lado, Walkure no tiene magia, así que a lo mejor puede ser la forma de hacer un sistema de magia. Oye. Interesante. Muy, muy interesante. Bueno, voy a ir a poner el café. Vuelvo enseguida. Y ahora hacemos un poco de charla más en directo.
Ah, ya he vuelto con café hecho. Ya he vuelto. Vale, me oigo bien. No había comprobado si se oía bien el sonido. Mola. Bueno. Ya no me acuerdo ni qué estaba hablando antes de irme, ¿ves? Te vas un momento y he pensado cinco cosas distintas de trabajo mientras iba y volvía, con lo cual ya ni me acuerdo de lo que estaba diciendo cuando me he ido. El hacer. Está una cosa que estaba pensando. Estoy pensando es hacer. ¿Cómo decirlo? Hacer que cueste avance y tensión. Y dinero. Como en el. Un avance, la pasta. Y un aumento en tensión. Y que sean por ello. Más chollo. De lo que serían de otra forma. Es una de las opciones a barajar. Otra que cueste en tensión y dinero sin que cueste avance. Entonces los costes en tensión deberían ser los mismos, numéricamente hablando, que los de creación de especies, avances, etcétera. Y tener mucho cuidado con los bonos, que no haya una acumulación excesiva de bonos. Otra opción es que sean directamente avances, solo av o sea, un avance que sea implantes, de X puntos de implantes, daría 3 en lugar de 2. El concepto que han hecho aquellos, pero con 3 puntos. Entonces, claro, entonces sí que me interesa comprarme avances, o sea, ponerme implantes, porque obtengo un poco más de lo que pondría o tendría de la otra forma, y aún así tengo que pagar la pasta. Y ahí no sé si hacer tensión o no. Porque claro, ahí podríamos hacer que sigas teniendo un límite de tensión. Si tienes X puntos de implantes, sigas teniendo un límite de humanidad que sea igual a tu espíritu y que marque la cantidad total de veces que puedes comprar ese talento, ese don a efectos prácticos, o la cantidad de puntos de implante que puedes gastar sin problema, ¿no? Pues, cualquier persona con 6, con espíritu 6, podría tranquilamente ponerse, pillar 2 veces el don de implantes, tener 6 puntos de implante para distribuir. A ver, representa mucho mejor el sistema de CD Benjain. Porque en CD Benjain se pide que pastes con desarrollo, con pasta y con humanidad. Entonces, una manera de representarlo es eso. Joder, no quiere encenderse. Por el ventilador. Porque no le queda gas. Porque la piedra está ya agotada. A ver, son maneras distintas de orientarlo, todas interesantes. La básica de. Vamos a organizarlo un poco más. El sistema de la guía de edición, tensión, dinero. El sistema de interfaz cero es también tensión y dinero en el fondo. El sistema del Sprout Runners es implante. Y dinero. Implante, que, o sea, perdón, talento que te da puntos de implante y dinero. La hibridación.
representación, creo, mejor de lo que es el sistema de Walcure, tal como está presentado en el propio Walcure, sin pensar ya cómo será luego en el CEB Engine, que está ampliado. Es todo el mundo tiene que pagar el punto de desarrollo y el coste en humanidad en creación de personaje, por implantes adquiridos en creación de personaje, y con punto de desarrollo, créditos y coste en humanidad por implantes adquiridos fuera de la creación de personaje. Por lo tanto, claro, todo esto lo que permite es que toda una serie de implantes que solo se puede, o sea, de dones, que solo se pueden adquirir por medio de implantes y de mods en esta ambientación. Algunos implantes se pueden adquirir de otra forma en otras ambientaciones de CDB Engine. Por eso hay otros sistemas no tan caros como este para Walcure. Y el de Walcure, sin embargo, es la única forma de adquirir esos dones. Es el camino, la única que viene básico, luego aparecen más. Es el camino que toma el juego. Entonces, lo mejor sería un sistema que fuese: tú adquieres un talento de implante que te da 3 puntos de, o sea, un talento que te da 3 puntos de implante. Cada nivel del talento, el talento lo puedes comprar tantas veces como quieras. La cuestión es que te puedes gastar tantos puntos de implante como tu valor de espíritu, tu humanidad o tu tensión. Podemos llevar tensión para que siga siendo y te cuesta, o sea, esos puntos de implante es la tensión máxima, o sea, no puedes tener más que tu tensión máxima, y te cuesta un dinero también, no si lo haces durante la creación de personajes. Eso sería la traslación más literal del sistema de CDB Engine. Creo que es un concepto que funciona bien con funciona bien con el adaptando Walcure, propiamente dicho. Pero claro, luego la otra opción me parece que ya lo tengo claro, no era un implante de, o sea, un Edge de, no, todos los implantes van a ser Edge. El Edge, o sea, visión biónica, te dará opción a toda una serie de, tienes una serie de puntos para gastarte y hacer de tu visión biónica. Oídos biónicos, tienes toda una serie de puntos para gastarte y hacer de tus oídos biónicos. Articulaciones biónicas, tienes, claro, aquí es más complejo. El de brazo biónico se puede coger dos veces para sustituir los dos bajos brazos. O eso habría que verlo. Y el de pierna biónica o piernas biónicas es otro talento. No vamos a hacer uno para articulaciones biónicas. Bueno, o se puede hacer articulaciones biónicas y te lo puedes gastar de distintas formas, sería otra opción. Implantes cerebrales es otro talento. El problema es el de otros implantes, porque este es solo blindaje hipodónico, es un implante que da acceso a un don, vale. Filtros respiratorios, implante de combate militares, este sí que da acceso a mogollón de cosas. Los inyectores subcutáneos, que dan acceso a unas cuantas cosas. Modulador de voz. Se puede hacer otros, bueno, implantes, un sistema de soporte espacial. Y los biomods sería otro jaleo. Muy buenas, Darlethman. ¿Cómo calculo los puntos de espíritu y el número del dado? ¿Eso a qué te refieres exactamente? De, como he dicho, varios sistemas. ¿De qué sistema te refieres eso? ¿El de agruparlo por talentos de implantes cerebrales tal y cual? ¿O
Espero que contestes, Darth Man, sí. Los puntos de espíritu, o sea, la cantidad de tensión se calcula en el sistema básico de definición, tanto con interfaz cero, puntos de implante, a nivel de espíritu, claro. Si tú con este sistema dan una serie de... Tú puedes comprar el sistema X una, dos, tres veces, o sea, tú puedes comprar articulaciones biónicas o oídos biónicos una vez, dos veces, tres veces, cada vez te da tres puntos de implante a gastar entre las opciones que tiene, y tú tienes, puedes tener una cantidad máxima de puntos de implante que no puede ser superior a tu valor de dado de espíritu o vigor, el que fuese más alto de los dos. De esa manera, los costes de implantes, además, en punto de desarrollo, serían los mismos que utiliza el sistema para la creación de especies. Estos puntos de aquí, o esos valores, ¿no? Entonces, tú creas un... tú creas toda una serie de dones, ¿no? Que son... claro, digo, estos de aquí no estáis viendo, perdona. Para estos de aquí, ¿no? Tú creas toda una serie de dones que, basado en estos costes, digamos, que sean visión biónica, de todos estos dones que tienes aquí, ¿no? Escoges varios, de hecho, no son tantos, son unos cuantos menos los que podría acceder, pero visión biónica, por eso es un talento que te puede interesar cogerte una vez, dos veces raramente. Sin embargo, te vienes a articulaciones biónicas, tendrá más opciones, o el de implantes de combate militares. Mira todas las opciones que tiene, ¿no? Aquí sí que te puedes comprar muchas cosas entre implantes de combate militares. Y cada nivel sean tres puntos de implante. Puedes tener tantos puntos de implante, o cuatro incluso en algún otro, porque mínimo una, todo el mundo tiene de cuatro. O sea que mínimo cuatro puede ser en algunas de las cosas más tochas. Y claro, si quieres cogerte el segundo punto de implante, tienes que tener o vigor o espíritu a de 8. Si no, no te puedes coger un segundo, porque serían 6, ¿no? O sea, si fuesen 4 y 4, serían 8, ¿no? Si fuesen 3 y 3, sí que puede, un tío que tenga de 6 puede coger dos implantes de 3, ¿no? Y eso sería cada talento, o sea, cada don tendría un valor de implante que afecta tanto a la cantidad máxima que puede tener, que no puede superar su vigor espíritu el que sea más alto, y cada a los gastos dentro de las opciones dentro del propio implante, ¿no? Este implante da opción a esto, a esto, a esto. De hecho, se podría hacer una tabla equivalente a esta para cada implante. En muchos serían solo dos cosas, además para que cada uno tenga su coste económico, que una cosa es el coste del propiamente dicho en tensión, ¿no? En valor implante, y otra cosa es el coste económico de dicho implante, separarlo un poco. Entonces, esto sería, por ejemplo, brazos biónicos, ¿no? Y tendría 3-4 opciones dentro de brazos biónicos, cada una con su coste económico y su coste en tensión, y brazos biónicos te da X puntos a dividir. Cada uno tiene sus... A ver... Este está bien, pero el sistema que tiene CD Benjain, bueno, es el de Walkure, que es este, va como va por bloques, en el fondo, ¿no? Está el bloque de visión biónica, el bloque de oídos biónicos, el bloque de articulaciones biónicas, el bloque de implantes cerebrales. Y luego los otros implantes que sí que son sueltos, ¿no? Que cada uno sería un bloque a efectos prácticos. El de blindaje y poder. Blindaje se puede mostrar de varias formas, tal. Bueno, vale. A lo mejor además se puede dar alguna cosa más. Filtros respiratorios. Implantes, esto que serían implantes de nariz. Implantes, visión, oído, olfato biónico. Algo así. Que poca cosa. El problema es que el olfato biónico sí es, da poca cosa. Aquí queda el don filtros. Que don filtros es una cosa que yo he hecho para Savage ya, y creo que es medio lo que vale, no vale ni siquiera uno. Así que este se puede, el don filtro se puede añadir a implantes de combate militares. De hecho, está ya añadido a implantes de combate militares.
Inyectores subcutáneos sintéticos. Modulador de voz. A lo mejor esto lo puedes juntar. Filtro respiratorio, modulador de voz. Implante es la farinolaríngeos o algo así. Y que sea todo lo que puedes implantar aquí. Por ejemplo. Ahí nos tengo. Claro, los implantes se llaman. El coste en puntos de implantes será exactamente los costes que utiliza aquí para creación de especies. ¿Sabes? Por ejemplo, para que te das una idea. Inframisión, un punto. Inmunidad a un veneno es enfermedades, un punto. O sea. Están, a menos enfermedades por un punto está muy bien, ¿sabes? Eso es un implante. Un implante que te pone. Te hace un sistema interno para aguantar una enfermedad. No respira, dos puntos. Eso ya es bastante más interesante. ¿No? No respirar a muchos niveles. Paso 2, dos puntos. Claro, lo bueno es que con una. La cuestión está en que normalmente esto lo compras con un avance. Entonces. Lo bueno es que te estoy dando, mínimo te voy a dar 3 puntos por cada avance. Con lo cual, os estás obteniendo siempre más de lo que obtendrías con un avance, con un implante. La putada es que te va limitando la humanidad, la tensión, que es lo que cada vez tienes menos y te pones menos implantes. Pero la cuestión es ver cómo podríamos enlazar esa humanidad, esa tensión, con alguna tirada para que en algunos casos pudiese llegar a ser una inconveniente, no demasiado grande, pero un inconveniente más siempre está bien. Es una de las cosas que habría que pensar. Pero mejor he copiado esto y luego voy a tener que quitar, porque si lo voy a hacer así todo esto no me sirve nada. Sí, es que lo veo la opción más cercana a lo que es Walcure. Se aleja mucho del sistema de cibernética del. Y se mete en otro terreno distinto. Lo bueno es que, claro, el sistema de aquí es que es muy versátil. Porque me quiero poner un alterador facial. Una armadura y un comunicador. ¿Sabes? Es. Pum, pum, pum. Lo compro, pago la pasta. La otra opción es eso: es un. Para que sea esto y no vaya por bloques. Una especie de ciberpsicosis. A ti la idea de agrupar, me alegro que te guste la idea de agrupar. Una especie de ciberpsicosis con cada instalación de implantes. Sí, eso es. Tengo que, por cierto, hacer que aparezcan los textos vuestros en la pantalla. Tengo que hacerlo de alguna forma. No sé cómo, pero algún día lo haré, lo aprenderé a hacer. Que aparezca una especie de ciberpsicosis. Es una opción, sí, sí, sí. A ver, lo que yo había pensado es que ciertos valores de. A más valores de estrés, más negativos en las tiradas de miedo. Es una cosa. O. Pues nada. Ah, claro, eso es. Estaba pensando que si igualas la cantidad de implantes de tensión para entendernos, voy a decir tensión para entendernos con los puntos de implante, tensión. Si igualas la cantidad de tensión a tu espíritu o vigor, que tengas un menos 2 a todas las tiradas de miedo, sean de náusea o de terror. Es una manera interesante. No poner negativos hasta que no lo iguales, hacer muy jugoso igualarlo, que con el segundo avance te pongas en DC. O sea, el primero es menos de 4, pero el segundo te pone ya en 6. Con lo cual, si tienes de 6, ya estás igualado menos 2 a todas las tiras de miedo. Si tienes de 8, ya no. No es.
Y que sea el más bajo entonces de espíritu y vigor. Sí, el más bajo de espíritu y vigor. Esto voy a anotarlo, porque esto sí que quiero que... Me gusta como para que se quede así. Vigor, vigor. La tensión se me ha dado más bajo espíritu y vigor. Esto me gusta. El dado más bajo entre espíritu y vigor. Esto obliga a que quiera unos implantes. Si quieres superarlos. La tensión máxima, que es como se llama en el otro, por lo menos. Exacto. Por el definitivo, le voy a poner otro color. Por lo menos. Así ya sé que no es definitivo también, pero que. Vale. Pero esto lo quiero, me gusta este concepto. Mantenerlo en todos los formatos me gusta. No, en dólares, que es lo que utiliza. O 2500, no, tal. Me gusta que sea caro. Ya, pero uno 2500, 2.5000, 3.15000, 2.10000, 1.10000, es que depende, ¿eh? O sea, es. No provenientes. Los valores de aquí son, no están relacionados con el valor numérico de la tensión, así que lo utilizarán como un segundo dial para ajustar los implantes. Eso es un concepto muy interesante, además, hacerlo así. Puedes hacer que dos valores de dos cosas del mismo valor tengan valor distinto, valga la redundancia, de la misma tensión tengan un coste distinto. Vale, entonces ahora la pregunta es:
Lo que podemos hacer es los bloques y los implantes por fuera y cambiarlos, no la tensión, sino el coste. Hacer que si te implantas un ciberojo por la dote, ciberojo te sea más barato económicamente, y que si lo compras por una dote general de implantes, que haya las dos opciones, quiero decir. Claro, es gastar en una dote, no es el sistema de aquí que es por... Pero es que gastar una dote es lo que pide Walcure. O sea, lo que pide el juego básico. Es una duda muy muy interesante, ¿eh? Desde un punto de vista de diseño, por todas las repercusiones que tendrá luego. Gastar más dones para conseguir cosas por medio de implantes, pero que sea más, que recompense más que lo básico del juego, con la, el handicap de los implantes y del coste económico. O un sistema que simplemente es económico. A ver, creo que está mejor equilibrado si tienes que gastar dones. Aunque des algo de más, está mejor equilibrado. Estás teniendo que gastar algo. Y representa mucho más. Aunque aquí gastes un punto. Que aquí gastas punto de desarrollo para comprar todo. Es mucho más cercano al sistema de Walcure. Así que nos vamos a quedar con. Seguro que se compra un don que da 3 puntos de tensión. Vale. No, perdona. Bueno, si los dones. Bueno, don, una ventaja, claro. Si aquí una ventaja da 3 puntos de tensión y esto que dote, manía dote, ventaja. Además que es minúscula en Savage. Una cosa que nunca me acuerdo. Perdona. Y aquí me parece que hay. Y se adquiere, pero bueno. En el poder Inca. Que da acceso, se compra una ventaja específica, una parte del cuerpo que da acceso a una lista implantes implantes específicos. Mezclar las. Sí.
La opción 3, mezcladas anteriores, las dos cosas, pero todo lo de la ventaja general es más caro en dinero. Lo que me permite hacer la opción 2, hago todas las opciones de equipo de cada tal y luego puedo hacer una lista general con todas y hacer la opción 3. Si hago la opción 1, luego puedo hacer la opción 2 también con relativa facilidad, pero me parece más fácil. Es más costoso hacer la 2 que la 1, pero me parece más fácil pasar de la 2 a la 1 si quiero hacerlo, si no me gusta cómo queda. O hacer a partir de la lista de la 2, hacer la lista de la 3. Una lista general más cara, en la que falten cosas, además no esté todo lo de los ojos, eso sería más gracioso. Eso sería. Esto allá. Más cosas que estamos. Qué bueno es ese tema. Estoy dándole vueltas, ojo, estoy un poco callado, siento. Estoy dándole vueltas a las opciones que veo. Pros y contras, analizando todas las opciones que he comentado. Venga, voy a poner un poco la cámara, vamos a hacer un. Todas las opciones que he comentado las veo realmente con sus pros y sus contras. Me gusta. O sea, tengo claro que quiero que sea con una, que se adquiere una ventaja. Me gusta eso, representa bien. Hace que sea distinta de la las reglas genéricas de definición. Me gusta que sea por medio de una ventaja y que te dé un poco más. Creo que tiene su chicha. Probablemente tendríamos que hacer alguna putada más cara negativos, cara, no sé, alguna cosa más para que. Para que la tensión tenga algún valor más, algún efecto más en juego. No grave, no es suficiente como para que pese en la cabeza un poquito, pero no sea una putada en juego real. No sé si tiene sentido, ¿no? Porque lo de mola, el que igualar la tensión te dé menos 2 al miedo, hace que la gente vaya a tener cuidado ahí, pero me gustaría alguna cosa que te tuvieses en la cabeza. Por ejemplo, si se utilizan de normal las reglas de náuseas, fallar la tensión hace tirar la tabla de terror en lugar de con pifia. Eso es una opción interesante. Y sí, tener tensión implica hacer una tirada de náuseas, pero que te vea directamente en la tabla de terror en lugar de necesitar una pifia. Es algo que, joder, tampoco vas a tener. Si no tienes mucho estrés, o sea, mucho implante, no vas a tener el menos 2 a esa tirada, con lo cual no es tan grave.
Pero si la fallas, hostia, voy a gastar Benny, ¿no? Es lo típico que no es algo que. Y además es tirarse una tabla en la que te puede salir bien, que con un 1 el efecto es positivo. En 1 a 3 el efecto es positivo en la tabla de terror, si no me equivoco. Con lo cual no es algo que sea. Porque has canjeado 100 puntos del canal en hacerlo destacar. No sé por qué. O sea, no te has dado cuenta. Si le llegas a los puntos de canal, te salen varias opciones. Hay una que vale 100, que es destacar mi mensaje. Y hace que salga destacado. Cuesta 100 puntos de canal, que se consiguen viendo el canal. O sea que. Tiene jaleo la adaptación. Me alegro que te interese. Eso es lo que está diciendo. Tener tensión es una manera de que sea algo que como jugador esté ahí, no es algo grave, se va a ver cuando se vaya, se va a usar cuando se va a usar, pero el día que falles la partida, tienes implantes, tú tiras directamente en la tabla. Además es eso, solo es que tiras en la tabla, no es tan grave como. Pero bueno, si fallas la tirada, tú tiras directamente en la tabla. Esto me gusta, ¿eh? Esto me gusta bastante. Vale. Casi hermoso aquí. Vale, me gusta, me gusta. Y creo que esto va perfilando ya a cómo lo voy a orientar. Es. Casi 2 horas, ¿eh? Eso último me gusta porque hace que, claro, te da más, te está dando 2,5 puntos, o sea, te has dado 3, o sea, ¿cómo lo llaman aquí? Le llaman el valor de creación, ¿no? Sí. Te da 3 puntos de creación de especies, que es un avance y medio por un avance, ¿no? Te da un avance y medio por un avance, los implantes. Pero tienes que tener cuidado de los que te pones, porque te cuestan dinero, aparte de tal, te cuestan dinero. Tienes que tener cuidado con los implantes que te pones. Cuidado con ellos, en el sentido de que si llegas a tu mismo valor de espíritu o vigor, la más baja de las dos, que tal como está hecho el sistema, con dos implantes llegarás a ser. Sí, todas las aventuras se pueden descargar desde los enlaces en los posts mensuales al Steir, sin ningún problema. Si tienes algún problema que algo te da error, debería estar todo bien, pero cualquier cosa me dices. Pero te puedes meter y descargar todo sin problema. Como estaba diciendo, tú tienes los. Te da 3 puntos por el valor de 2, a efectos prácticos. Está muy bien, te da 3 puntos por el valor de 2. Te impone que solo por tenerlo. Fallar tiras de terror es irte directamente a la. O sea, fallar tiras de náuseas, que es el terror menor, es irte directamente a la tabla de terror. Y si superas tu nivel de implantes, o sea, tu nivel de tensión con tu valor de espíritu o vigor el más bajo, o sea, que tal como es, comprar 2 implantes, con 2 implantes ya te pones a de 6. O sea, si tienes de 4, no puedes pillar más que un implante. Si tienes de 6, puedes pillar 2 y ya tienes menos 2 a todas las tiradas de terror, sean de náuseas o normales. Y lo puedes superar, pero si lo superas tienes además un menos 1 de fatiga continuo hasta que te quiten los implantes y un menos 4 a las tiradas de tensión, de terror. Es lo que pagas por esos avances de más. A ver, tengo esto. Estoy buscando en mis marcadores.
Esto necesito verlo. Administrar marcadores. Vale. Menú. No. Vale. Poco campaña, submissions, character analysis. Es que había un comentario en algún sitio. Hay un comentario oficial, creía que lo tendría guardado en página web. Hay un comentario oficial del autor de Sabas diciendo: a la hora de crear esto vale tanto, esto nosotros pensamos que vale, es más caro que esto otro, pero creía que lo tenía, pero no lo encuentro. Se llama en Sabas, en inglés se llama, no me saldrá. Joder, estoy. ¿La tensión afectaría en algo la facilidad de o dificultad de instalar el implante? Es una buena pregunta. Y la voy a poner aquí. Mira lo que te digo. Ay, estoy yo y no estáis vosotros viendo lo que escribo, ¿verdad? Papá, afecta la tensión a la dificultad para poner un implante por cada 3 puntos, un menos 1 o algo así. O sea, un menos 1 cada ventaja. Muy buena pregunta, ¿eh? Eso me gusta también, es otra manera de. Esto es algo que afecta solo cuando se pone, pero cada vez que tiene más implantes, más difícil poner más implantes. Porque el cuerpo está más cableado y es más. Eso me gusta mucho. Y una posibilidad. ¿Y si los de la opción 2 meten menos negativos que la opción 1? O sea, si cogemos y meterme dos veces implantes de brazos, me da menos negativos, o no tiene el negativo que puede tener meterme un implante de brazo y un implante de oído. Digamos, algo así, ¿no? Puedo ampliar el sistema que ya he puesto, pero meter más sistemas cada vez es más complicado. Y repetir. Para que quede más claro. Y si repetir implante en la opción 2 metros negativos que los de la opción 1, es más fácil ampliar el sistema instalado que meter sistemas nuevos. De hecho, aquí pongo el interrogante. Esta es la otra posibilidad. Estas dos tengo que pensar las dos cómo lo quiero hacer. Como veis, estoy volcando ahora todas las ideas. Para irme, de hecho me voy a abrir una cerveza en breve, porque estoy dando vueltas y no es un trabajo que requiera
Para pensar en esto esta tarde, tal, y mañana tener decisiones ya tomadas, espero. O por lo menos empezar a hacer con lo que ya tenga e ir dándole vueltas a lo otro, que se puede hacer sin ningún problema. Y a ver, es que la manera de crear que tengo en ese sentido es bastante orgánica, en cómo se va mezclando. Entonces, vale. Esto, por cierto, así no. Eso no. Ahí te veo, fuera. Eso lo quiero lejos para no me... Vale. Y aquí estaba buscando... ¿Cómo cojones? Edge, joder, eso, me salía. Esto es... Vale, esto es hecho por alguien que no es... Vale. Esto me dice que no existe, ¿no? Esta página... No, no, me dices que esta página. Quiero el enlace, copiar el enlace. Archive, amigo. Archive.ph, a ver si aquí está. ¡Hombre! Fíjate siempre de tus amigos de Archive.ph, porque van a tener la página que buscas. No sé por qué mi madre me envía iconos así y así. Es como, vale, mamá. Me rompe un mogollón ahí, mi madre. Súper raro. Mi madre es la menos persona a hacer eso. Vale. Vale, pero esto es esto que ya lo tengo. Sí, pero bueno, voy a dejarlo por aquí. Eso no me interesa. Me lo voy a ojear, en algún momento, pero no ahora en directo. No es lo que estaba buscando. En algún sitio del foro hay una conversación a varias bandas en la que está, hostia, en la que se dice, hay consejos para... Para crear tus propios edges. Pero no sé, es que no encuentro el enlace, ¿eh? Lo tenía en enlace, pero no lo encuentro ahora mismo, así que es lo que hay. Esto es de Zadmar, por lo menos me ojearé. Esto es de Zadmar, que es el que conoce a fondo el Richard Woolcock. Pero no es esto, es. A lo mejor están las guidelines que tengo yo internas de AS. Eso no voy a mirarlo en público. A lo mejor está por ahí, estoy confundiendo yo. Miraré también por ahí. Pero vaya, la idea es crear un... Crear, asegurarme que está bien equilibrado, ¿no? Que no tiene tantos negativos como para que sea... Algo que... Esto lo hay, negativo para implantar. Son cosas, varias cosas menores. Hacen una... No hacen una cosa grande, pero equilibran. Entonces, además, una, cualquier cosa que equilibre, el que se vaya... Que sea más difícil poner más
hace que, claro, si yo tengo dos, me compro dos veces el talento, ya tengo un talento gratis, porque si cada uno me da medio, o sea, media ventaja gratis, dos ventajas son tres ventajas. Pero claro, vamos a Deadlands, vamos a ver Deadlands. Vamos a ver Deadlands, no es aquí, es aquí. Ambientaciones, Deadlands, extraño oeste. Aquí. Porque aquí hay una ventaja. Veterano del extraño este. Este te da mogollón. Pero vamos a mirarlo. Está aquí. Requiere unas cuantas cosas, vale. Empiezas experimentado. En lugar de novato. 4 avances gratis. Es por un avance te da 4. Ojo. Sacas una carta y en la página 147 está la mierda. No, pero te da 3 avances gratis. Y te puede pasar gafe, una desventaja. O sea, te quita 2 avances. Además, mala suerte, si mala suerte es mayor. 2 avances con un gafe. Y la mejor es campeón eterno. Es buena. Gana un punto de munición cuando se produzca aparición más origen sobrenatural por primera vez en la escena. Ojo. Reencarnado. Es un hardware. Es buena, perdona. Claro. Y al principio no lo sabe. Pero no me jodas, Ser reencarnado es un chollo. Y encima te da 3 ventajas y te da la de reencarnado. 4 ventajas. O sea que lo vemos y esto es mucho más bestia en comparación. Que no va a haber muchos veteranos en este oeste, porque si todos quieren ser tal, los empiezan una partida experimentado. Las cosas como son, pero un veterano en este por un don te da 3. Y la mayoría de cosas son mierdas, ¿eh? O sea, la mayoría. No funciona sobre la magia beneficiosa. Menos 2 a las tiradas para absorber del daño. No son, precisamente. Gremlins, o sea, no puedo utilizar movida de tecnología y objetos mecánicos. En el oeste es grave, pero tampoco es la mega muerte. Tiricio sí que es grave eso. Moribundo, esa es puta. Paranoico, o sea, desventaja cobarde, pues una desventaja. Desventaja. Desventajas mayores. Sí, desventajas mayores. Pues oye, exceptuando. Uy. Me traen correo, ahora vengo.
Aquí. No, no, Paquete era el técnico del ascensor, lo que tiene que ser presidente de la comunidad de propietarios. Poderes web, plan ciencia extraña y cada implante un poder. Es una opción, la verdad. Es una opción interesante. Pero claro, no es algo que refleje el sistema de Walcure. De hecho, eso refleja algunas cosas que aparecen en Walcure que son de la campaña. Hay ciertos nanotecnologías peligrosas y derivados de esa misma nanotecnología, de esa nanotecnología, que son exactamente eso. Funcionarían así, no como implantes normales, ¿no? Tecnologías emergentes, que son justamente contra lo que se enfrenta los agentes del Departamento de Amenazas Emergentes en Walcure. Esos son, funcionarían con implantes de poder, ¿no? Pues mira, me voy a enseñar una cosa relativamente reciente que los ya tiene un tiempo, pero a ver, esto es esto, ¿no? Esto es la portada. Esta es, sí. Die Dempstan Folgen, ¿es esta? Espérate, ahora ya no me... Sí. Aquí aparece esto, que es una tecnología, el nexo de fusión. Depende del nexo de la... el V-Controle, el Verknüpfungskontrolle o V-Controle o Verk, que se utiliza en la campaña, que sale en la campaña de la Controle Krise, Verkkontrolle, ¿no? Verknüpfungskontrolle. Esto es el Verknüpfungsabergang, básicamente fusión de mentes. Y esto es más cabrón que... El Beck ya es una variante sobre las reglas de implantes y ya se haría con poderes, y esto también. Ah, ese es...
De hecho, es que tienen ataque energético, esto ya son poderes. Ya no son implantes. Utiliza las reglas de del Berki y tal, que son reglas similares, pero a las de dones, pero les da una vuelta de tuerca más, y esto, que es una cosa propia de la ambientación, lo haría por medio de poderes propiamente dichos, ¿no? Y es lo que tendrían los malos. Ojo, los malos tendrían poderes. Los malos que hacen tecnologías avanzadas son, o sea, si el DAE lucha contra gente que desarrolla tecnologías avanzadas. Otra cosa es que la trama acabe teniendo en sí misma que los jugadores se acaben consiguiendo tecnologías avanzadas o no. Eso es algo interesante para pensar a posteriori en si se rehace la campaña de control de crisis para el Saba, es lo que debería tener. Hostia, que os he estado diciendo desde enseñaros cosas y vosotros no habéis visto. Estoy gilipollas. Vale. A ver, Estoy gilipollas, ¿ves? Aquí está. Esto es lo que os estaba diciendo. Aquí, en esta campaña, en este módulo, Die Den Verstanzogen, al final de todo está el nexo de fusión, que es todas unas reglas. No son implantes, es nanotecnología que te inyectas. Y esto en concreto es para mal, o sea, son unas reglas que le dan poderes, crea zánganos que también tienen poderes a través de él y tal, ¿no? Crea esto. Esto serían unas reglas que serían por medio del sistema de poderes de Savage normal y corriente. Y esto es lo que tendría un malo de la campaña, o sea, de una campaña o de... ¿no? Esto es un poco spoiler también, pero es de una campaña que publiqué hace mogollón de tiempo, así que creo tampoco que sea tanto spoiler, ¿no? En la controle crise, bueno, veis aquí, entonces hay cosas de Walkure. ¿Sabéis si hay material de Walkure? Es una locura. Aquí en la control de crisis, en el último módulo, tenéis, bueno, aquí sale Mudriev como mente digital con sus poderes nuevos, y aquí está, ¿no? El Mudriev informe de enanitos. Hay aquí varias cosas que este tío también tendría efectos prácticos, poderes, porque tiene dones de V controle, ¿no? Está en el módulo 5, página 29. Así que... uy, aquí no, perdona. Aquí, página... módulo 5, página 29. Aquí, o sea, está Petrov Mudriev y con sus poderes de V-Controle. Esto también sería por medio del sistema de poderes de Savage, en lugar de reglas de implantes. La nanotecnología sí que funciona así. En Walkure, pero es algo peligroso contra lo que los jugadores normalmente luchan. No es algo que las campañas asuman. Estoy muy orgulloso de este módulo. Si no los habéis visto, leído, ya que sois, esto es de los primeros. Tienes que ir al año 2007. Mi capacidad de escritura ha mejorado mucho y estoy convencido de que ahora cojo estos textos y los rehago de otra forma muy distinta. Pero estoy muy orgulloso aún así de toda la trama que hay. Es muy compleja, creo que muy chula. Y eso, la cuestión está en que esto es lo que utilizaría poderes en plan ciencia extraña. Sería eso, esto es el nexo de fusión con modificaciones al coste en PD. Esto es un nuevo tipo de origen. Así como el origen implante es un tipo de origen, esto es otro tipo de origen. Origen controlador nexo de fusión. Los nuevos orígenes que de C-Benjine o Alcure para nanotecnología serían lo que utilizaría como ciencia extraña y poderes. Que es una cosa que merece la pena considerar al final del suplemento. Así que... eh,
¿Cómo se llaman? Espérate. Walcure. Anexos. Esto. Avalanche. Avalanche. Y esto en rojo, porque es más duda que vale, que algo fijo y seguro. Vale. Buenos días, Danny Quick. Para maquetar utilizo, vale, como ves estoy en Linux para empezar. Descubrí, bueno, me gusta Linux y consume menos recurso Linux que, o sea, consume menos recurso virtualizar un Windows, ¿no? Con un VirtualBox, virtualizar un Windows consume menos recursos desde un Linux que trabajar, montar Linux, o sea, montar un Windows y trabajar en Windows, es un horror eso. Esto es mucho más ligero porque, claro, el virtualizador instalo lo que necesito y me quito mucha mierda. Y me gusta trabajar, a mí me gusta trabajar con la versión de InDesign vieja, con el CS6 que se llama, antes de que ahora el InDesign es algo súper online todo. Voy a poner, para que veas a lo que me refiero, te voy a poner. Utilizo, emulo un Windows XP porque me consume mucho menos recursos que un Windows 10, ¿no? Para empezar, Windows XP, no, esto es un Windows 7, perdón. Windows 7, exacto. Me consume mucho menos recursos que tal. Y aquí lo que tengo instalado es un el InDesign CS6. Todos los posteriores están conectados online, se actúa. Esto es el punto en el que InDesign dejó de ser un programa que tú comprabas y se convirtió en un programa que tú alquilabas mensualmente. Este es el último que se hizo que tú comprabas, ¿no? Y yo me gusta más trabajar en ese, porque a nivel de recursos me da todo lo que necesito. No estoy haciendo la clase de publicaciones que requieren, no estoy haciendo cosas con movimiento en el propio. Si estuviese que hacer cosas audiovisuales maquetadas en un libro, cosas así, sería probablemente más útil aquel, sería menos pesado en recursos. Pero para lo que hago de rol, lo que me piden, por muy complejo que pueda ser, en el fondo no lo es. No es nada en HTML que tenga que editar luego, que no es nada, no sé, lo veo como algo sencillo. Con esto tengo de sobra para hacer todo lo que me piden, y aún así, eso es todo. Ah, con esto hago todo lo mío, todas mis maquetaciones yo las hago en este sistema y las trabajo desde aquí. Las cosas de otras editoriales, no. Para las cosas de otras editoriales, espérate, si apague este emulado, tengo otro emulado, Windows 10. Esto es mucho más lento y aún así lo veo que es bastante rápido de empezar en comparación con Windows 10 de verdad. ¿Sabes? Y aún así es puto Windows 10 de los horrores. Y aquí tengo Creative Close, distintas ediciones además. O sea, que hay una, que hay otra edición más moderna, dependiendo de lo que la editorial con la que trabajo me pida. ¿Sabes? Necesitamos que lo maquetes en esta edición. En esta edición. Lo necesitamos en aquella. En aquella. Y ya está. ¿Sabes?
Y aún así me rinde mejor estar en Linux montando un disco duro virtual que si estuviese un Windows. Lo tengo comprobado, ¿eh? O sea, es acojonante de lo malo que es Windows. Y pues eso, trabajo con InDesign. Sin embargo, el resto de cosas, o sea, trabajo en InDesign porque a nivel de maquetación, las cosas como son, el programa clásico de maquetación para Linux cada vez está mejor. Uy, no. Quita, quita. Cada vez está mejor, pero está acá, no llega. Luego lo que sí que tengo es Inkscape y GIMP, ¿no? Trabajo con ellos todo lo que puedo antes de trabajar en Photoshop o de hecho. A ver. El mapa del módulo que publiqué ayer. Esto está aquí. 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 ¿Ves? El mapa de la tumba olvidada. Está hecho con Inkscape, no con Illustrator, ¿no? Y los mapas yo tiendo a hacerlos con este programa. Pero la maquetación, por desgracia, es eso. El programa de maquetación que hay de Linux, para mi gusto, no está al nivel necesario. A ver, puedes hacer muchas cosas sin imprenta, pero no está al nivel de trabajo. Es que tardo el triple en hacer algo. El problema que tengo es ese. Y no porque no sepa, es porque tardo más pasos en hacer las cosas. No está para mi gusto lo suficientemente optimizado. La última vez que lo probé, que fue hace varias versiones, hace 2 años y medio, a lo mejor en los 2 últimos años y medio se ha mejorado más. Y ya está ahí, pero es lo típico, sigo bastante gente que maqueta, creo que me habría enterado en plan, ¿no? O sea, todo el mundo, mucha gente que trabaja en Linux, además sigo en redes sociales. Entonces creo que me habría, hostia, el nuevo Scribus está mucho mejor, ¿no? Vale, están en la 1.5.7. A ver, development candidates, no la estable. La 1.5.7, vale. Pues la última que yo tengo era 1.5.1, o sea que, o 1.5.2, hace ya tiempo. A ver, a lo mejor está mejor. ¿Qué quiere que te diga? Hace tiempo que no le doy y no sé. Están anunciando. A ver. La última vez que se publicó fue. Es que no pone la fecha. Lo cachondo es que no pone la fecha. Y la estable sigue siendo la 1.4, que es. O sea, por favor. La 1.4. Ellos a uno mismos. Ellos tenían un sitio. Aquí, contribute. Ellos consideraban que la 1.6 será la comercial. Esta ya sirve para hacer competición a InDesign. Y aún no la han sacado. Están cerca, ¿eh? Ojo. Así que entiendo que ellos van viendo que su sistema está ya cada vez mejor. Pero en teoría la 1.6 iba a ser la versión comercial. Y aún no ha salido. El día que salga, yo le echaré un vistazo, me la instalaré. Incluso a lo mejor me instalo esta si tengo un día a tiempo. Si acabo este mes pronto lo que hay que hacer, un día podemos instalarnos la versión nueva y aprender juntos. La verdad que me parece un programa, o sea, una cosa muy interesante hacer. Pero eso, la versión ahora mismo, no lo veo. No, o sea, la última vez que yo utilicé una, no lo veía. Así que creo que calma, tranquilidad. Y hay que seguir con el design. Si llega un momento en el que está bien. Cada vez he estado pensando en pasarme al nuevo programa de maquetación que ha sacado una editorial, no me acuerdo del nombre. Uno es que ya sacaron una especie de Photoshop. Han sacado un Publisher o algo así. ¿Qué es eso? A ver, yo empecé con Quark Express. Yo Quark Express lo he utilizado muchísimos años, pero muchísimos años. Y me gustaba mucho Quark Express, pero empecé a utilizar InDesign y me pareció que era mucho más rápido hacer las mismas cosas, más intuitivo, más sencillo. ¿Sabes? Una vez sabiendo los dos programas, tardaba la mitad en hacer algo con InDesign que con Quark Express. Y es un poco lo mismo que me pasa con el Scribus. Es que tardo más en hacer algo
No digo que sea malo, de hecho, la única vez que lo usé, pues, se podría pegar con Quark Express. ¿Qué quieres que te diga? Con el Quark Express, la versión 11.8 creo que es la última que yo usé. Ahora van por la 19 o por ahí. O sea que hace mucho que no uso Quark Express. A lo mejor ahora estaba de nuevo mucho mejor. Lo lógico sería que estuviese mucho mejor que lo que estaba. Pero eso, la verdad es que ahora el programa que utilices depende de lo que maquetes para terceros y te envíen. Y por lo general es InDesign. Ojalá me mandasen cosas de Scribus. Encantadísimo de coger y trabajar en ello, ¿eh? Y me meto 3 días de tutoriales ahí, en plan 12 horas de tutoriales en 3 días, cada día 12 horas, pa, 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 y aprendo todo lo que haga falta aprender encantado, además. Pero no es el caso. Me mandan InDesign y lo mío lo maqueto en InDesign CS6 porque es el que yo voy más rápido y más cómodo trabajando. Menos recursos me consigue, me permite hacer todo lo que yo quiero hacer para mis PDFs. ¿Ah? Es tan fácil como eso. Ciencia extraña. Esto es más un hecho que otra cosa. Claro, también está la opción de que los jugadores puedan hacerlo más superheroico. He cambiado el chip. He vuelto a esto. Hacerlo más superheroico. Esto escala ya a la ambientación. Ups. Como veis, aquí voy sacando. Lo que tiene que hacer esta clase de cosas es que empiezas a vomitar ideas y como esto está unido a lo que quiero hacer después, es imposible desligarte de lo que quiero hacer después, que se me ocurran cosas que estén mezcladas, ¿no? Pero esto es de la nanotecnología, que en el fondo no es algo propio de lo que estamos haciendo ahora. Igual que esto en el fondo tampoco lo es. Tiene relación, pero no lo es. ¿Me estás escuchando? Sí, estoy viéndome aquí en la página. El gestor de la transmisión me está diciendo cosas raras, por eso lo digo. Vale, perfecto. Muchas gracias. Se habrá colgado a la página al momento lo que tienen estas cosas. Pues yo creo que aquí tenemos enfocado las ideas centrales de esta adaptación de implantes y biomods de CDEV Engine a Savax. Creo que nos queda algo. A ver, con todas las dudas que hay, creo que es algo muy, muy centrado ya. O sea, con todas las dudas que hay, ¿eh? Me parece que el cómo y el por qué lo tengo que reposar, tengo que decidir exactamente. Pero lo más probable es que haga la opción 2 con la idea de hacer la opción 3. Y que sea esto que hemos estado diciendo. O sea, grupos con la opción de tener una general, pero que sea más costoso instalar en ella a medida que vas metiendo implantes. Sea mucho más variado.
Porque puedes mezclar. Quiero un poco de esto, un poco de aquello, un poco de. Pero mucho más caro. Cada vez que sea mucho más caro y mucho más. No, y tenga más negativo cada vez que se hacen tiradas para hacer comprar otra vez una dote. Una ventaja. La idea del genérico es sea que compres una ventaja porque quieres tener tres cosas, vale. Pero si quieres comprarte una segunda, no, mejor para eso ves ya. Si quieres tener un implantado, vete a las opciones específicas. Que están hechos para no cruzarse entre sí. O no putearse tanto, lo que sea. ¿Qué afecta a la tensión, la dificultad de poner implante? Esto implica hacer una tirada de esto me gusta. Esto va a quedarse. Yo casi que podía ponerlo en azul porque esto lo veo ya casi como algo definitivo. Y esto casi que también, ¿eh? Yo es que lo veo. Las opciones. Esta es la que. O sea, va a ser esta, la de verdad. Así que control M. Esta es la que se queda ya en negro para decir que es la. Escalas de colores, utilizo como veis escalas de colores para trabajar y decirme a mí mismo lo que es más interrogante, lo que es más seguro y lo que es ya definitivo. Así que yo aquí, como mañana, para las 2 horas 40 minutos que hemos estado, aún nos queda un poco, pero lo veo súper productivo. Muy bien, ya tengo. Mañana es ponernos a escribir. Esta tarde tengo que hacer otra cosa, mañana nos ponemos a escribir. Así que, perfecto. Todo orientado. Todo orientado y sin problemas, lo veo de maravilla. De maravilla. Así que ya vamos quitando sonido. Uf, que quieras que no. Está todo el rato ahí. Me tiene súper enfocado, pero a la vez me tiene. Cuando te lo quitas, como que te quitas un peso de encima. No sé si tiene sentido, pero es como se siente. Aunque mientras he estado escribiendo, te ayuda a concentrarte más. Sé que puede resultar un poco absurdo, pero es como se siente. Bueno. Creo que hemos tenido ya una mañana, lo digo, muy productiva con todo esto que hemos orientado, definido. Espero que a cualquiera que venga le resulte interesante una mañana trabajando, adaptando los conceptos de un juego a otro, viendo cómo funciona en el original, viendo distintas maneras de usar los implantes. Cosas que me han gustado de ahí, esto me gusta, esto sirve para adaptar esto, dándole vueltas a posibilidades hasta que al final ha habido una que ha ido cuajando en mi cerebro y cada vez la veía más como la manera que mejor adapta la mecánica de Walcure, ¿no? De implantes. Y que es equilibrada, me parece más equilibrada que las otras que hemos visto, o por lo menos el concepto, pese a que dé más. Que algunas y de menos que otras, justamente por eso, utilizar el propio, usaremos el propio sistema del juego de crear especies y también lo que ya he creado por otros, que se ve que se nota que está equilibrado. Me tengo que leer este PDF, el PDF de diseñar de Zalmar, de diseñar Edges. Me lo voy a leer por leerlo. Esto tendrá que maquetar una cosa importante y luego lo leeré, que supongo que tendré tiempo. Y así mañana, con eso también en la cabeza, nos pondremos a crear, propiamente dicho, o sea, los propios talentos, las ventajas y desventajas, las reglas, en general, todo el sistema. Tardaremos unos días, no creo que sea algo. Pero, a ver, normalmente tomar estas decisiones tarda bastante más tiempo. Así que. Sigo pensando que estar aquí trabajando me enfoca mucho más que trabajar a mi aire sin emitir. Aunque a veces me pare a explicaros cosas,
son cosas relacionadas con lo que estoy haciendo y más de una vez eso mismo para os explicar o responder una pregunta vuestra ha sido así, hay que añadir esto, ¿sabes? Es que incluso las distracciones me ayudan a enfocarme al final en lo que estoy haciendo. Lo veo muy interesante y creo que merece, que hace que los vídeos, mira, Dani Quick, me alegro que haya sido didáctico, creo que hace que los vídeos sirvan para aprender sobre, no solo sobre Savage y CBEngine en este caso, sino creación de sistemas de juego y por lo menos cómo trabajo yo. Puede ser más o menos bueno, eso ya es gustos de cada uno, además no es algo, mi calidad depende de los ojos del lector y depende de cada uno, habrá quien le guste y sé que hay a quien no le gusta nada lo que hago, o sea que es lo que hay, pero por lo menos el que esté ahí la opción de ver cómo trabajo y que se pueda aprender de lo que le gusta a uno y lo que no, para no hacerlo, o sea, yo lo que aprendí también, aprendí probando cosas y muchas que decidí luego no hacer, o sea que si ves algo que no te gusta en lo que hago, no lo hagas y haz lo que a ti te sirva para crear, ¿no? Pero espero que esto por lo menos sirva para mostrar lo que es mi proceso creativo. Mañana, como digo, si no pasa nada raro, que yo me encuentro mal de salud o algo del estilo, últimamente estoy bastante bien, así que esperemos, tomamos madera. Mañana empezaremos a escribir ya el suplemento. Y espero que tengáis una buena tarde y mañana nos vemos. ¡Hasta luego!